Hace un tiempo que me siento solo, no sé, es como si por momentos recordara a mis amigos y me sintiera vacío, sin embargo aquí me siento en paz junto a mis alumnos, o por lo menos me consideran su maestro, así es, soy yo Metaflider, estoy ubicado en las montañas más altas de China y Corea, desde la última batalla con Bowser los Lego Loquenderos nos separamos cada quien por su lado, yo decidí venir acá para relajarme luego. Luego de que Legos Mario muriera trágicamente, pero bueno, a lo que voy es que ya no sé qué hacer, ¿usted qué me diría, Sensei? Hijo de Dios y Padre, no te preocupes ahora por la muerte de tu gran compañero, lo superarás con tu paz interior que tienes. Sabes que tú tienes muy buen poder enérgico, eres muy difícil de vencer, Flider. Bueno, muchas gracias maestro, ahora iré a atender a los pueblerinos que me esperan allá afuera, hasta luego a todos. Adiós hijo, es un placer ayudarte. Señor, disculpe las molestias, pero hay un tipo raro con gorra que le quiere ver, ¿qué le digo? Pues dile que lo atenderé ahora, pero pongan la seguridad en el templo, por si las moscas pasa algo. De acuerdo señor, allá voy a poner toda la seguridad para usted. Rayos, odio esos intrusos sin identidad, no me dan buena espina, pero por si acaso tendré la espada a la mano. Hola. ¿Quién eres y qué deseas? Jejeje, ¿es acaso que no reconoces mi voz, Metaflider? Espera, dime quién eres, no estoy seguro, solo hazlo por favor. Jajaja, está bien, veo que has cambiado un poco en estos 2 años, pero bueno, será mejor que me quite la capucha para que veas mejor. Ah, Legos Mario, pero, ¿cómo? Tú estabas, tenías que, espera, tú habías muerto junto con Bowser, ¿qué rayos o cómo de dónde, cómo es que estás vivo? Yo te vi morir, seguro estoy soñando, ¿cierto? Jajajajaja, ¿con qué eso crees cierto? Pues no, Flider, no morí, cuando vencí a Bowser y lo tiré al vacío ninguno murió, él se fue muy lastimado y se escondió, yo tardé 3 semanas en salir de allí, luego fui a ver a Werever Tumoko, pero le dije que no le dijera a nadie de mi regreso, luego fui a reclutar a algunos soldados, y ahora finalmente vine por ti. Pero, la pregunta es, ¿por qué cojones no avisaste en estos 2 años que estabas vivo? Yo me la pasé estos 2 años pensando en cómo remediar tu muerte. Pero bueno, ya no me enojaré, ahora la pregunta es ¿para qué me quieres a mí? Jajajaja, ¿que no se te hace obvio? Vine por ti solo por una cosa, hay peligro de nuevo, están a punto de acabar con la humanidad, no podemos dejarlos, mira te diré, hay un tío llamado Fulgor, este tipo es muy mala leche y lo que quiere hacer es gobernar primero a China, luego Asia, África y Oceanía y finalmente irá por Europa y América, luego con todo y eso quiere ir por muchas galaxias y mundos para conquistarlos, esto con el poder de Zekrom y Reshiram, también los llamados monstruos de Yin y Yang, entonces lo que quiero es volver a unir a los Lego Loquenders. Cuento con tu ayuda, Flider. Claro que sí, no puedo dejar que ese joputa conquiste China, pero bueno, creo que primero deberíamos juntarnos los 5 grandes, ¿qué te parece? Bueno, voy a por mis cosas y a despedirme de todos mis amigos. Claro, tarda lo que necesites, y bueno, además reclute a un super soldado, se hace llamar Nimroid, bueno, luego te diré más sobre él, déjame te acompaño. Bueno maestro, me voy y agradezco mucho su ayuda durante este par de años, y también a ustedes alumnos, bueno debo irme para cumplirle a mi tierra, no le fallaré Sensei. Claro que sí hijo, lucha con todas tus fuerzas y no te dejes vencer por nadie, eres un gran guerrero, sé que ganarás esta batalla. Que tengas suerte. Usted no se preocupe maestro, le traeré a Flider sano y salvo como está, bueno ahora sí vámonos con mi helicóptero. Bueno primero debemos ir a por Rabbids a su casino, luego por Zombota Moonlight y finalmente por Shadow que está en su casa en Madrid, ¿tienes alguna duda? Yo. Jajajaja, claro que no, oye y por cierto ¿dónde están todos tus soldados reclutados? ¿Y dónde está Werever? Bueno mis soldados están en mi nueva base, y Werever XD, jajajajaja, pues él está aquí, él está manejando el helicóptero. ¿En serio? Oh, hola Werever, ¿cuánto tiempo sin verte, cómo estás?
Yo estoy muy bien aunque algo confundido. Hola, jajaja, pues yo estoy bastante bien, me alegro de saber que tú también. Bueno, próxima parada el casino de Rabbids. Oye Legos, cuando lleguemos te dejaré el helicóptero a ti, porque yo iré a reunir a los demás héroes. Claro, no te preocupes, luego de ir a por los demás me iré a la base para dar inicio a la batalla. Bueno, hay que entrar, ¿no? Sí, uf, estoy algo nervioso de ver a mi conejo luego de tanto tiempo. Yo también, ¿oye? Mira, veo que ha mejorado el casino. Cierto, ahora seguro que es súper millonario, además es 5 estrellas, genial. Sí, excelente. Hola. Rabbids. Allí estás. Hola Rabbids, ¿cómo has estado? ¿Qué? ¿Flipper y Legos Mario? Jajaja, seguro que el cigarro me está haciendo alucinar, qué tonto soy. No, en serio Rabbids, somos nosotros. ¿Pero cómo? Se supone que ya no te vería, y tú estabas muerto pero... Imposible, seguro estoy loco. No Rabbids, no estás loco, mira, lo que pasa es que... Ah, bueno, entonces vamos por Zombot, para vencer a ese jueputa de Fulgor. Hola. Legos, hermano, ya reuní a todos los héroes y también ya tengo a Zombot y a Shadow, ya solo ven a la base que ya solo faltan ustedes tres. Muy bien, me parece perfecto hermano, muchas gracias y bueno Ale, que ya voy para allá, que no hay que perder el tiempo, adiós. ¿Qué pasa Legos Mario? Sí, ¿qué pasa? Bueno amigos, Werever me acaba de decir que ya tiene al resto de los Lego Loquenderos en la base, bueno ya vámonos. Bueno, hola a todos, queridos amigos, como Werever ya les habrá dicho, espero que me puedan perdonar por no hablarles durante estos 2 años, pero bueno, como también ya les habrá dicho, hoy hemos venido a detener a Fulgor, a continuación les daré una explicación de todo el plan y otras cosas. Bueno, para empezar, cada uno de ustedes tendrá una posición especial, y se separarán en grupos para empezar el grupo alfa en el estamos, Flitter, Rabbids, Zombot, Shadow y yo, luego está el grupo mano segura, este grupo servirá de apoyo para el grupo alfa, en este grupo están, Fox Mr. X, Super Mario Loco, Silver y al mando mi hermano Werever Tumoko, finalmente está el grupo guerreros, este grupo se dedica a luchar contra todo el ejército de Fulgor, pero este grupo tendrá la ayuda del ejército de los Lego Loquenderos, que son aproximadamente 100.000 soldados, en este grupo estarán, Mocobros, Kirby Azul, Josué Hermanos y Leonard Dolph, también al mando de este último grupo estará mi super soldado, Nimroid, a continuación nos dará una plática vía red, de cómo usar el dispositivo de red, puedes comenzar. Muchas gracias señor Legos Mario, buenos soldados, yo soy Nimroid, hoy les vengo a enseñar el dispositivo de red, cuando salgan se les entregará uno a cada quien, bueno, este dispositivo se pone en la oreja, como cualquier auricular casero, para realizar una llamada deberán teclear la frecuencia deseada, mi frecuencia es 1, 2, 6, 9, 4, cuando quieran contactarme marquen esa frecuencia, la frecuencia de Legos Mario es, 4, 5, 6, 3, 0, cuando se les dé su dispositivo ustedes ya sabrán su frecuencia que saldrá en la pantalla, bueno, una vez que lo tengan en su oreja, este, funcionará de manera automática, cada uno tiene su nombre real, entonces este se prenderá y solo ustedes lo podrán oír ya que funciona de acuerdo al huesecillo de su oreja, también tiene un micrófono integrado que alcanza un sonido de hasta 5 metros de distancia, una vez más cuando alguien les llame el dispositivo emitirá un pitido como el siguiente. Una vez que el dispositivo haya emitido ese sonido, ustedes deberán contestar cuando lo hagan podrán hablar con su compañero, pero si su compañero está en peligro y ustedes no contestan, el dispositivo solo emitirá el pitido 3 veces, y si no contestan puede que su compañero muera, así es que es muy importante que presten atención en todo momento al dispositivo, bueno soldados eso es todo, yo me despido y recuerden jamás me verán, yo ataco desde el aire con el avión de guerra, así es que por cualquier cosa solo marquen a mi frecuencia si necesitan. Necesitan algo, adiós. Bueno, ahora sí, estamos listos para luchar, recuerden que Fulgor y su ejército no tardan en llegar por lo cual debemos movernos rápido, así es que vámonos al sector 7. Muy bien soldados, ahora, comenzaremos atacando la nave cuando llegue, así es que no debemos de tardar, tomen sus armas y disparen a cualquier criatura, que no sea de nuestro ejército, suerte soldados.
Muajajajajajajaja, ese Leodos Mario es un completo imbécil, cree que me puede vencer con unos cuantos soldaditos, cuando yo tengo una nave del tamaño de una luna cargada con soldados robots, es muy tonto jajajaja, pronto el poder de Cyclone y Resilience será mío, entonces así podré gobernar todo el universo y nadie me podrá detener. Muajajajajaja. Pero, señor, ¿no cree que, primero, deberíamos atacar a la humanidad antes de ir por Cyclone y Reshiram? ¿Qué? ¿Cómo te atreves a cuestionar mis decisiones? Anda mejor cállate y ve a preparar todo para el ataque. Bueno, ahora por fin he estado esperando este día por más de 100 años, y al fin un digno oponente, se rumora que puede transformarse en una bestia legendaria, pero yo no lo creo jajajaja, además yo tengo más poder que él, y como el cazador que soy, cazaría a esa bestia muajajajajaja. Soldados, les habla su jefe supremo, así es, soy yo Fulgor, bueno, dentro de 5 minutos daremos inicio al ataque, así es que ya lo saben, ataquen a todo aquel ser humano o persona que no sea de nuestro equipo, yo iré hasta China para allí comenzar el núcleo de poder, así es que no me esperen, bueno, eso es todo soldados, hasta luego y derroten a esos idiotas. Atención soldados, me informan que los robots han tomado la forma humana, así es que busquen a algún humano que no tenga nuestra vestimenta y si lo encuentran aniquídenlo. MCOM station's in that building to the north. Where are you? Oh, there you are. Does this actually work? Yes. It does. Stop. Alright, you sweep along the right, I'll go straight in. Copy that. Be advised, I count 4 enemy foot mobiles to our west. What do you want to do about them? Mortar them, I guess. Hey, I marked some guys. Can we get a mortar strike over here? Sweet.